Eviel Pérez Magaña, senador de la 63ª legislatura, se reunió con empresarios de Bahías de Huatulco en la cumbre de diálogos con el senador, donde platicaron de temas del ramo turístico. El problema de Huatulco ha sido la mala comunicación, ya que los gobiernos que han pasado no le han dado gran realce al turismo que se hace en las bahías. Toda la promoción la ha realizado el sector privado, aseguró Adolfo García Minuti, empresario de Huatulco. Seguimos, no tantos, aquí algunos, la mayoría, se desesperaron y decidieron abandonar sus inversiones o venderlas o dejarlas ahí. En Oaxaca existe el turismo religioso, aunque no es tan explotado porque no se le da difusión. Juquila tiene gran afluencia de peregrinos. Ellos generan gran derrama económica cuando van a visitar a Nuestra Señora de Juquila. No se hospedan en los grandes hoteles, sino en las pequeñas posadas, pero también se tiene que voltear a ver a la gente de ese sector, afirmó Manolo León, presidente municipal de Juquila. Tiene una gran afluencia de peregrinos de diferentes partes de la República Mexicana. Y eso permite que los pueblos que estén cerca de Juquila también se vean beneficiados con la derrama económica, ¿no? Que es lo interesante de esto. Desde que los peregrinos entran a la Mixteca oaxaqueña, vienen haciendo una derrama económica, llegan a los valles centrales de igual manera y se vienen hacia la Sierra Sur, llegan a Juquila y muchos de ellos luego se vienen después de ver a la Virgen de Juquila, se vienen a Puerto Escondido y muchos de ellos vienen hasta Huatulco, ¿no? Gustavo Ficacha, presidente de Hoteles y Moteles de Huatulco, mencionó que Oaxaca lo tiene todo para ser el mejor destino turístico del país. Lo que hace falta es que se pongan de acuerdo entre los oaxaqueños. Expuso que antes llegaban más de 200 cruceros por temporada y ahora llegan solo 28 cruceros. Este estado tiene todas las certificaciones, pero no le hacen promoción al destino turístico. También el empresario Ficacha pidió ayuda para terminar la carretera y para promover el turismo en la región. Es Oaxaca el estado con mayor diversidad del país, por eso hay que promoverlo y tienen potencial para crecer más que Cancún. Le digo con toda la confianza, la sabiduría, senador, que México es maravilloso. A lo largo de todo este país de México tenemos un país maravilloso. Hay dos entidades federativas que turísticamente pueden ser las más importantes. Una de ellas es Chiapas y esta que es Oaxaca. Y Oaxaca lo tiene todo para ser el destino turístico más importante del país. ¿Qué es lo que pasa? Que nos pongamos de acuerdo nosotros. No es nada más el gobierno que tiene que trabajar. Tenemos que trabajar todos. El senador de la República, Eviel Pérez Magaña, les dijo a los empresarios que se compromete con las peticiones que le hicieron en este foro. Pérez Magaña enfatizó cada uno de los puntos de acuerdo en los foros de justicia, agropecuario, agrario, educación y cultura, salud, economía y desarrollo social, y esta última de turismo para cambiar la cara del estado. Mencionó que el turismo es una de las armas más importantes que se tiene que explotar y Huatulco es la joya de la corona para que sea punta de lanza en la evolución del estado. La ruta de la competitividad como primer objetivo. Una ruta de competitividad que, bueno, debemos de alcanzar o tratar de alcanzar a estas naciones que están demostrando con grandes retos poder salir adelante. De los grandes éxitos o logros que tuve en esta etapa, que yo quiero agradecer primero que nada la presencia de las mujeres. Ellas, amigas, ¿nos pueden poner un tantito de pie, por favor? Es un grupo que hemos estado haciendo en todo el estado. Mujeres con Eviel, amigas, que les agradezco mucho que se están conformando en todas las regiones. Y que me enseñan muchas cosas de sus necesidades. Sin duda, debemos de hacer la reflexión principal. Un estado que no tenga como eje principal el tema de la educación como política pública, pues bueno, creo que sería un grave error. Y esas son de las cosas que me he trazado y por eso es que estamos haciendo una serie de foros, hicimos foros en el estado en el tema educativo. Agradezco pues que me hayan permitido venir a platicar, a dialogar con ustedes, a poderles comentar que estamos trabajando de manera conjunta por Oaxaca, que queremos ese nuevo Oaxaca. Estamos llamados todos a contribuir en el desarrollo de esta entidad importantísima de nuestro país, pero principalmente los oaxaqueños. Hoy más que nunca tenemos que comprender que solamente
en una movilización social que permita la inclusión, el respeto, el diálogo permanente, podremos construir no solamente la costa, sino el Oaxaca que queremos. Con imágenes de Said Kamal e información de Joshua Ramos para MDM Televisión.